Dar inicio, muchas gracias. Ahora sí, tío, oficialmente bienvenidos Fernando y Felipe. Vamos a dar inicio al conversatorio. La modalidad del día de hoy, y bienvenidos, acompañan. Veo que están desde muchas partes del mundo conectados. Muchas gracias por su asistencia. La modalidad, pues vamos a tener una intervención de Fernando, una intervención de Felipe, y abrimos el conversatorio. Entonces, voy a iniciar pues presentando, yo voy a presentar a Fernando y pues posteriormente Francisco presentará a Felipe. Fernando Lara, profesor de la Universidad de Texas, arquitectura, ha hecho unos trabajos muy interesantes sobre la teoría de los espacios en América Latina y cómo se piensa América Latina. Tiene una serie de publicaciones muy, muy interesantes al respecto y cómo esa visión de la teoría y de la historia en América Latina pues trasciende los límites, trasciende a lo decolonial, a los asentamientos informales, a la otra lectura de América Latina. Y pues arquitecto de la Universidad Federal de Minas Gerais, maestría en la Universidad de Minas Gerais y su doctorado en la Universidad de Michigan. Algunas de las publicaciones, Arquitectura y Explotación Forzada, libros que ha hecho con algunos colegas, Excepcionalidad del Modernismo Brasileño y América Latina, Arte, Tecnología y Utopía, entre otras publicaciones. Para mí es un placer darte la bienvenida, Fernando. Es un tema, el tema de la decolonialidad y bueno, todas estas bordes que supera la historia, la tradición de la historia de la arquitectura en América Latina y cómo se hacen otro tipo de lecturas, es interés de esta escuela y bueno, pues bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, Liliana, por la invitación, por la presentación. Un gusto estar aquí con ustedes. Me gustaría estar en Cali. Nunca tuve la oportunidad de estar en Cali, pero tengo certeza que hay algo ahí muy, muy, muy interesante, porque están ahí ustedes, nació ahí Felipe, y también nació y creció ahí, me parece, Arturo Escobar. Y hay algo en Cali que es... Hay algo que hay que conocer y hay que beber de esta agua, ¿no? Del Valle del Cauca. Bueno, un gusto estar con ustedes. Déjame, por favor, compartir mi pantalla. Yo voy a hablar por 20 minutos sobre descolonizar la enseñanza de la arquitectura, porque las invitaciones de este año de pandemia, las cosas que hicimos, me hicieron refletir que, en la verdad, todo que yo hago es sobre enseñanza. Yo tengo muy poca influencia, muy poca inserción en el mundo de la arquitectura, en el mundo de la construcción, en el mundo de los designers famosos, etc. Soy muy periférico en este mundo. Si tengo alguna... influencia, si tengo algún espacio para cambiar algo, para transformar algo, me parece que es en la enseñanza. Entonces voy a hablar de la enseñanza. El año pasado, casi exactamente a un año, estábamos reunidos aquí en Austin, dos semanas antes que todo el mundo paró de viajar y nos cerramos en casa. Estábamos reunidos aquí en Austin en un coloquio que organizamos Felipe y yo sobre la decolonización de los espacios de las Américas, los espacios americanos.
Y esto que voy a presentar hoy es parte de la introducción de uno de dos libros que estamos haciendo, Felipe y yo, resultado de este coloquio de Austin de 2020. Este libro va a salir ahora en el segundo semestre de 2021 aquí por la Universidad de Austin. Esta imagen que ustedes ven en la pantalla es un fragmento de 233 pequeñas piezas de cerámica que están montadas en el 19º andar del edificio Copan en São Paulo. La escuela de la ciudad, escuela de la ciudad en São Paulo, tiene ahí un departamento de propiedad de la escuela y los profesores invitados cuando van a São Paulo se quedan ahí, se hospedan ahí en este departamento, en el 19º piso del Copan. Y ahí está esta intervención, esta instalación que se llama 250 arquitecturas americanas. No son 250, son 233 al final. Esto, hicimos esto en 2018 para la Bienal de Arquitectura de São Paulo. Y fue un trabajo que me alegró muchísimo porque empieza en São Paulo con la invitación de los curadores de la Bienal de Arquitectura. Me invitaron a hacer algo porque yo estaba enseñando un curso en el IEB, Instituto de Estudios Brasileiros, en la Universidad de São Paulo, sobre esto. Y yo pensé que iba como académico y escribir un texto, ¿no? Pensé, claro, claro que sí, escribo un texto y ustedes ponen en la pared de la Bienal algo así. Y ellos me contestaron, no, nosotros tenemos una instalación. No tenemos espacio para más palabras. Y yo no sé por qué acepté. Una locura, porque es muy lejos de mi práctica, muy fuera de mi zona de conforto, ¿no? Pero acepté y lo hicimos con los estudiantes. Primero dibujamos todas las arquitecturas de las Américas. Esto es muy importante, todas. Desde arquitecturas precolombinas hasta favelas, shotgun houses de Estados Unidos, edificios de departamento mediocres, todo. Después abstraímos a dibujos, ¿no?, con el formato de 2x3 pulgadas, 5x7 centímetros, y estos dibujos se transformaron en laser cuts, y utilizamos la cortadora láser para hacer estos moldes, ¿no?, en acrílico o en madera. Viajamos a Ouro Preto con los moldes y ahí lo apretamos, ¿no?, presamos contra el barro, contra la cerámica, contra la argila. Y un proceso muy interesante porque lleno de resistencias, ¿no? Ahí están las piezas casi prontas, después de un día, ya empezando a secar, y la instalación que primero estuvo en la Bienal de Arquitectura, ahora está en el Departamento de la Escuela de la Ciudad. Bueno, esta instalación, pensando reflexivamente por el pasado próximo, tiene cinco puntos que para mí representan cinco puntos que deberemos pensar para refletir sobre descolonizar la enseñanza de arquitectura, ¿no? Primero fue una colaboración, un trabajo colaborativo. No tiene autoría singular, ¿no? Un trabajo que involucró más de 20 personas. Segundo, un trabajo que trabaja con una multiplicidad de influencias, ¿eh? Pensamos en considerar todos los espacios construidos de las Américas, todos. No hay límite de esto es arquitectura, esto no es. No, todo es espacio construido. Tercero, porque presenta nuevos conceptos para pensar en las Américas. Y aquí algo, la conexión para el otro libro que estamos organizando Felipe y yo, que es puramente sobre conceptos, sobre qué conceptos deberemos utilizar. Y la cuarta cuestión es que estamos trabajando para ampliar los límites del conocimiento. Y principalmente estamos desafiando una tradición eurocéntrica de separar conocimiento y cultura. Entonces yo voy a explanar estos cinco puntos
en los 15 minutos restantes para rápidamente pasar por estas cuestiones que están también, claro, embasando nuestro trabajo en el número de la revista The Arc que acabamos de editar. En el número de The Arc, Felipe trabajó mucho más que yo, el crédito es de él. Yo estuve ahí como soporte, me parece, pero es un número muy importante. Tiene ahí algunos textos muy interesantes y estamos poco a poco construyendo, ¿no? Con un montón de parceros espalhados por todas las Américas y también por Europa, ¿no? Hay mucha gente en Europa interesada en los procesos de decolonización. Estamos poco a poco construyendo esta nueva mirada, estos nuevos conceptos, estos nuevos valores mismo para entender la arquitectura de las Américas. Y ahí perciba que yo no diferencio Hispanoamérica de Lusoamérica de Angloamérica, ¿no? Son límites coloniales, son límites que nos impusieron el poder colonial. Claro que hay diferencias, la lengua es una enorme diferencia, los sistemas sociales, los sistemas económicos, hay muchas diferencias, pero hay muchas cosas en común. Y nosotros no todavía trabajamos las cosas en común. Entonces, el límite del Río Bravo, Río Grande, me parece que debe ser implodido y debemos pensar nuestro continente en totalidad. Esto hablé un poco en mi texto, en la The Arc, mi carta a los amigos colombianos, porque cuando pensamos con una mirada larga, ¿no? De tiempo, bueno, todo el continente estaba habitado por civilizaciones más o menos estratificadas, más o menos sofisticadas, y cuando llegaron nuestros antepasados españoles, ¿no? Yo no puedo esconder esto, mi nombre, Fernando Lara, es extremadamente español. Cuando llegaron nuestros antepasados españoles, impusieron un sistema que primero casi que asesinó o llamamos de holocausto amerindio, ¿no? Que fue la eliminación de los pueblos originarios que perdieron 90% de su población. Mira que estamos aquí todos muy asustados, muy impactados por una pandemia que tiene una mortalidad entre 1,5% y 3%. ¿No? Los pueblos originarios perdieron 90% de su población en el primer siglo, en el siglo XVI, después de la invasión europea. Después, para sustituir esta mano de obra que murió de pandemia, murió de varioela, de sarampión, de influenza, inventaron la esclavitud, africana y trajeron 12 millones o más de africanos como propiedad privada para este continente. Después, los procesos de independencia y de desarrollo de las repúblicas criollas. Esto es lo mismo. Esto pasó en Estados Unidos, pasó en México, pasó en Costa Rica, pasó en Colombia, pasó en Perú, en Brasil, en Argentina, en Chile. Cambia un poco el grado de la mortandad de los nativos, cambia un poco el número de llegada de africanos esclavizados, cambia un poco las estructuras locales, económicas y el suceso o fracaso de las estructuras económicas, pero la historia es muy parecida. Bueno, por eso me gusta pensar las Américas y por ahí voy. No sé por qué está caminando. Ok. Empezando por aquí, este mapa lo dibujé hace 15 años casi, luego después que Jean-Louis Cohen publicó su libro. Entonces debo haber dibujado esto en 2006. Y hay un punto para cada edificio mencionado en los cuatro libros más importantes de arquitectura moderna del siglo XX e inicio del XXI, ¿no? William Curtis, Vincent Schooley, Kenneth Frampton y Jean-Louis Cohen. Y esto es explícito, la concentración en el Atlántico Norte. Esto ya escribimos, discutimos, hablamos mucho al respecto. Lo que me gusta pensar es cómo
la estructura de conocimiento del occidente, y aquí incluo a todos nosotros americanos en este occidente, no me gusta la diferenciación anglo de que occidente son solo los países de la OTAN o de lengua inglesa. Por ejemplo, ellos incluyen Australia en occidente, pero no incluyen Sudamérica. Esto no hace ningún sentido. Somos todos resultado de esta expansión de Europa Occidental. Ellos dividen que el norte tiene conocimiento y el sur tiene cultura. Este es el primer paradigma que hay que romper. Y hay que trabajar con la cultura del norte. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ellos acreditan, una gran parte de la población acredita que tener más armas va a dejarlos más seguros. Esto no existe ninguna base empírica, ninguna base factual para soportar esto. Es simplemente una creencia, una parte de la cultura. Pero esto no se habla, solo se habla de conocimiento del norte y cultura del sur. Hay que hablar de cultura del norte y conocimiento del sur. Por eso para mí fue tan importante en mi artículo en The Arc, en mi carta, hablar de las estructuras institucionales que Colombia construyó, empezando con la Ley 80 y pasando por las experiencias de la EDU y la IDU. Perdona por no conocer bien a Cali, conozco mejor a Bogotá y Medellín, pero hay ahí estructuras de planeación de espacio muy buenas. Para mí son las mejores de las Américas y hay que celebrarlas. Claro, hay problemas, hay todo tipo de problemas como todas, pero hay que celebrarlas y hay que divulgarlas, diseminarlas de esta manera. Colombia construyó en los últimos 30, 40 años estructuras de desarrollo urbano fundamentales. Entonces, me importa menos un edificio bellísimo de este o aquel arquitecto, si están cayendo las cerámicas o no, si están soportando el tiempo o no, si están funcionando o no. Esto, ok, es importante, pero para mí es muy más importante estudiar el funcionamiento de la IDU y de la EDU y cómo estas empresas están ayudando las ciudades colombianas a tener un desarrollo urbano más justo, con más equidad, con más justicia. La otra cosa muy importante es pensar como Aníbal Quijano, ¿no? Quijano, en 92, escribió que una sentencia clásica, ¿no? Que no es que las Américas participaron en el desarrollo del capitalismo moderno, es que no habría capitalismo moderno si no fuera por la invasión y colonización de las Américas. Yo me gusta trasladar esta frase de Quijano para arquitectura y pensar que no es que las Américas participaron en el desarrollo de los procesos de abstracción y de dibujo que se desarrollaron principalmente en Italia y después, luego después en Francia, en el siglo XVI, XVII. Es que no habrían ditos procesos de abstracción y construcción de herramientas de manipulación de espacio si no fuera por la invasión europea de las Américas. El proceso de abstracción, el proceso de controlar un espacio desde lejos, que Felipe II consolidó en la Ley de Indias y que construyó el barroco de Roma en el siglo XVI y XVII, y que después los franceses consolidaron con el proceso de sistematización de elementos arquitectónicos, es lo mismo proceso. Son fases diferentes del mismo proceso. El control territorial de los españoles y después de los ingleses y un poco menos de los portugueses es el mismo proceso de la sistematización de la manipulación espacial que llamamos teoría clásica de arquitectura de la Renacencia y del Barroco. Es el mismo proceso y tenemos que hablar de él de esta manera. Hay libros importantísimos después de Quijano,
el libro de Dussel de 95, el libro del hijo de Cali, Arturo Escobar, también de 95, importantísimo en mostrar cómo las Américas fueron inventadas. También tengo que hacer referencia a Edmundo O'Gorman, 20 años antes, y de cómo los procesos de desarrollo. La gran lección de Arturo Escobar es que no hay modernidad sin colonialidad, algo que ya había sido hablado por, escrito por Quijano, por Dussel, por Milton Santos en Brasil, pero Arturo lo sistematizó y lo destrinchó, ¿no? Por eso hicimos nuestros libros, por eso estos son la base del libro que escribí con Carranza y mis otros libros sobre la arquitectura brasileña. Esto es la base de lo que yo estoy escribiendo hoy. La ocupación del, entre comillas, Nuevo Mundo y el surgimiento de arquitectura como la conocemos. Este proceso de geometría descriptiva es lo mismo proceso de sistematización y ocupación de los territorios americanos desde los poderes europeos. Este que nosotros llamamos el desarrollo de los procesos de abstracción, de dibujo, el ciclo, que empezó, claro, un poco antes, 10, 20 años antes de la llegada de los españoles aquí, pero continúa por todo el ciclo 16 y 17. Por eso el coloquio que hicimos, Felipe y yo, que organizamos, y los nuevos conceptos, ¿no? Los nuevos conceptos, estos están aflorando por un montón de jóvenes. Hay gente joven que está escribiendo una nueva historia de arquitectura moderna, utilizando ya estos conceptos que nosotros estamos intentando como que sistematizar y discutir, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hablar de arquitectura moderna sin hablar de organización de trabajo, sin hablar de estos hombres que están ahí montando la armadura de acero del Congreso, de la cúpula del Senado en Brasilia, y no tiene protección, no tiene ningún tipo de protección ahí en 1957-58. Los que construyeron las formas de Félix Candela, los que construyeron las formas de toda la arquitectura moderna en hormigón armado por toda la América. Y no hablamos de estos hombres, no hablamos de esta organización de trabajo, no hablamos de género, no hablamos de dónde estaban las mujeres, mitad de la población en este, todo este trabajo, no hablamos de raza, no hablamos del racismo institucional que hace de arquitectura una profesión tan blanca y tan masculina, ¿no? Esto todo tiene que ser incorporado, estos son los nuevos conceptos. Estamos poco a poco construyendo esto, ¿no? Tengo que hacer una referencia a Architecture Review, porque esta revista está publicando una serie desde hace 5 o 6 años atrás, están publicando una serie de artículos muy interesantes y este discurso empieza a salir de las universidades, empieza a salir de los seminarios de posgrado y empieza a adentrar la práctica de arquitectura. Poco a poco está adentrando, están buscando y vamos a superar esta manera antigua de mirar la arquitectura. Yo pienso que mi tiempo ya está casi terminando. Yo voy a terminar con una crítica al arbol de la arquitectura porque todavía grande parte de nuestra bibliografía, grande parte de nuestros trabajos, todavía entienden nuestra historia, la historia del Occidente, la historia de las Américas, la historia de Latinoamérica, como parte de una rama de este árbol, ¿no? La idea de que la cultura occidental empezó en Grecia, pasó por Roma, después por la Edad Media,
después la Renacencia, el Barroco, el Clasicismo y el Modernismo. Hay que entender que esto fue construido. Esto es una construcción. Y esta construcción sirve a uno y no sirve a otros. Entonces hay que desmontar esta construcción, hay que mostrar los problemas de esta construcción, ¿no? Por ejemplo, cuando dividen historia y no historia, como si una gran parte del mundo no tiene historia, porque ellos no consideraron otras formas de registro como parte de la historia, y otra vez la diferencia de conocimiento y cultura. Esta ruptura de historia no historia nos impone un hogar que solo tiene no historia y cultura, en cuanto que hay que invertir esta relación. Aquí el diagrama de Dussel, que muestra cómo es ficcional esta idea de que la historia de Asia era prehistoria de Europa y después sigue el conocimiento occidental, y cómo más complejo debe ser. Todavía tenemos que hacer este diagrama para arquitectura. Este año, unos chicos de Puerto Rico y Francia hicieron un manual antirracista, donde empezaron a hacer un diagrama como Charles Jentz, que empieza a responder a este tipo de diagrama muy, muy eurocéntrico en la historia de la arquitectura. Yo voy a terminar por aquí porque tengo 20 minutos y devuelvo a Felipe, que va a llevar esta conversación más lejos. Gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu intervención. Francisco, te doy la palabra. Bueno, Felipe, como dijo Fernando, es arquitecto caleño, ¿sí? Y se forma en el Reino Unido, y hoy en día, a nivel de maestría y doctorado, pasa por varias universidades hasta que recala en la Universidad de Cambridge, donde es el actual director del Centro de Estudios Latinoamericanos. Hace mucho rato, debo confesar que era un muy buen diseñador. Me acuerdo de sus proyectos de estudiante en la universidad, ¿sí? Y también de su temprana inteligencia y su preocupación, dijéramos, por ir más allá de del universo formal y de los repertorios al uso en ese momento, ¿sí? Y de allí su enorme preocupación, dijéramos, por tener unas lecturas más complejas de la producción arquitectónica y de las relaciones de la arquitectura con la sociedad. Los libros que él trabaja dan cuenta mucho de su atención, ¿sí? Por ejemplo, escribió un libro que se llama Baba para arquitectos, que no está traducido al castellano, creo, ¿sí? En donde explora un autor que es clave en los estudios postcoloniales, ¿no? Y si uno se pone a ver, es muy consciente los trabajos de otras publicaciones, como su trabajo como coeditor de Urbanismo Marginal, Desarrollo Formal e Informal en Ciudades en América Latina, o Repensar la Ciudad Informal, o Transculturación de Ciudades, Espacios y Arquitecturas en América. ¿Sí? Hay un libro que ojalá lo completara, dijéramos, solo actualizara y poder tener su versión en castellano. Doy su nombre en castellano, Más allá de los maestros modernistas de la arquitectura latinoamericana hoy. Debo decir que tanto Fernando como Felipe lanzaron una especie, fueron muy provocadores en el último número de la revista de Arte, proponiendo unas necesarias relecturas de nuestras arquitecturas en el continente, y yo creo que sobre eso hablará Felipe en este momento, ¿sí? De la provocación en su artículo y en la presentación de esa revista.
Felipe, además, es un muy buen conocedor de la arquitectura colombiana, no por ser colombiano, sino porque siempre ha sido atento a ella. Presidió uno de los jurados de una Bienal Colombiana de Arquitectura y siempre, me consta, ha estado muy atento al devenir tanto de la arquitectura profesional como de la vida, los problemas sociales y, dijéramos, la forma en que la sociedad nuestra conflictiva, contradictoria y se espacializa. Hizo un workshop con nosotros en compañía de Ángela Franco en la zona del río Cauca, que es una zona de conflictos sociales y ambientales y espaciales. Sir es un hombre que se mueve, dijéramos, en todo el espectro de la sociedad, ¿sí? En sus relaciones con el espacio, desde la arquitectura profesional hasta la lucha por el espacio habitable de los más desposeídos. Gracias, Felipe. Muchas gracias, Francisco Pacho, muchas gracias. Voy a ver si puedo compartir la pantalla, ¿estoy autorizado? Sí, perfecto. Bueno, entonces, muchas gracias, Pacho, por la presentación, y Pacho y Liliana por la invitación y por organizar este evento, por la oportunidad que nos dan a Fernando y a mí de compartir las ideas que hemos estado trabajando de los últimos años y que culminaron con un esfuerzo de la publicación del último número de la revista The Arc, que es a lo que nos estamos refiriendo pues hoy, pero en realidad son parte de un interés de muchos años de revisar y repensar los métodos que han sido utilizados para describir la historia de la arquitectura latinoamericana y en el caso que yo voy a presentar hoy, pues de la arquitectura en Colombia. Entonces, como decía Fernando, en realidad no voy a ir más lejos, sino que voy a venir más cerca porque voy a llegar a Colombia y a mostrar un poco de lo que hablé en el número de la revista, pero empezando de pronto un poco antes, ¿no? De pronto empezando con qué es el discurso descolonial, que es un discurso que aparece en otras disciplinas, ¿no? No necesariamente en la arquitectura, pero sí, pues, digamos, en la antropología, la sociología, la filosofía principalmente, y que pretende cuestionar los sistemas de pensamiento que fueron impuestos durante la colonia y que han determinado las estructuras sociales, políticas, económicas que prevalecen hoy día en nuestros países, en nuestros estados-nación, ¿no? Entonces es empezar a revisar de qué manera unas influencias que dictan cómo nosotros vemos, desde la arquitectura, cómo pensamos el espacio, cómo pensamos la ciudad, cómo pensamos el funcionalismo, qué significa la arquitectura y quién es un arquitecto, ¿no? Entonces para nosotros directamente serían como los cuestionamientos fundamentales y que están muy conectados, por supuesto, a esta epistemología, a este conocimiento que tiene que llega, digamos, a América Latina a través de unos procesos de colonización, ¿no? Unos procesos de influencia directa. Esto pues es simplemente para conectar con lo que decía Fernando y con a lo que hace referencia muchos de los autores del movimiento descolonial, Arturo Escobar, Walter Mignolo, ¿no? Y es que la relación que mencionaba Fernando sobre la imposibilidad de concebir el mundo moderno sin pensar en su origen colonial, ¿no? Es decir, el argumento principal que han presentado autores como Walter Mignolo, Arturo Escobar, Ramón Grossfogel, entre otros, es que la modernidad se inicia con el descubrimiento de América en la medida en que unos procesos simultáneos surgen, unos procesos simultáneos como era, por supuesto, la racionalización del espacio, por supuesto, para poder viajar desde Europa hasta África, hasta las Américas y poder regresar transportando diferentes tipos de carga y diferentes tipos de materiales, ¿no?
y poder ir de sur a norte, de este a oeste, y entonces saber exactamente cuándo se hace. O sea que no es solamente la racionalización del espacio, sino una racionalización del tiempo, de las medidas de peso, de las posibilidades de cuantificar los valores de las cosas. Es un proceso de racionalización muy complejo, ¿verdad?, que se revela pues en estas representaciones del mundo aquí espacialmente, para poder simplemente movernos por el planeta. Este es el mapa que ya aparece, el mapa de Mercator, que aparece precisamente después del descubrimiento de América. Y unas racionalizaciones del espacio, pues que también, como lo mencionó Fernando anteriormente, se materializan en las leyes de Indias, que simplemente pretendían, por supuesto, racionalizar el espacio. Pero no sé si alguna vez, si nosotros en la arquitectura nos preguntamos para qué se racionaliza el espacio, ¿no? En cierta manera, muchas veces nos concentramos en la traza en damero y en el hecho de que pues, se hacen unas manzanas cuadraditas, pero no entendemos que con esta distribución del espacio pues viene también la posibilidad de cuantificarlo más precisamente, de distribuirlo más precisamente. Este es el mapa de Mercator que estaba mostrando. Que pues es el primer mapa que surge después del descubrimiento de América y que se hace precisamente para poder viajar de... ¿Ven la flechita mía? Sí, sí se ve. El cursor, pues para poder viajar de Europa a África, en donde se cogen pues esclavos, y entonces vienen para acá, hay que llegar en el momento especial, hay que calcular el tiempo del viaje para que la carga que va en el barco pues llegue bien al otro lado, pero también hay que pensarlo para llegar al otro lado, cuando se pueden recoger las cosechas de diferentes productos y volver a tiempo para que no. Entonces hay que, no es solamente la racionalización del espacio, sino un proceso de racionalización muy complejo del movimiento, de los tiempos, de calcular los tiempos, los pesos, los valores, todo este tipo de cosas, ¿no? Era lo que me refería. Y esta racionalización a nivel global, pues lleva a unas racionalizaciones mucho más, digamos, de menor escala, que son las racionalizaciones urbanas, que se materializan en las leyes de Indias, ¿no? Y que cuantifican, dividen el espacio de una manera racional geométricamente, pero por supuesto que no es solamente la geometría, que es en lo que muchas veces como arquitectos nos hemos concentrado, sino que esta racionalización y el uso de esta trama, pues conlleva una serie de divisiones, de cuantificaciones, de racionalizaciones que permiten que la ciudad haga parte de ese proceso de colonización, ¿no? Es decir, son puntos de avanzada en el proceso de colonización, pero que están intrínsecamente ligados a los procesos de la emergencia de un nuevo sistema económico, ¿no? Basado en el capital. Es decir, aquí estas manzanas no son solamente cuadradas, estas manzanas son un área de tierra que tiene un valor, que se puede dividir y todo este tipo de cosas, y que luego va a entrar en el negocio de la tierra, ¿no? Entonces es pensarlo de esa manera y empezar a verlo. Y hay otras racionalizaciones, como las racionalizaciones de la gente, ¿no? De las personas, de la raza. Pero lo que yo quiero, digamos, enfatizar hoy, y que me parece a mí es importante que lo entendamos de los discursos descoloniales que salen con Silvia Rivera Cusicanqui y con todos los que he mencionado anteriormente, es que estas racionalizaciones no son racionalizaciones separadas, sino que al racionalizar estos diferentes tipos de razas, la clasificación de la raza en una cuadrilla en damero también, lo cual es interesante, ¿no? Que entonces está el español, el mestizo, el castizo, el mulato, el sambo, todas estas clasificaciones no son clasificaciones, digamos, que no tienen ninguna relación con otras cosas, sino que cuando nosotros lo vemos en la estructura histórica, pues nos damos cuenta que los sistemas legales españoles coloniales también tenían una situación en la cual pues cada uno de estos grupos tenía diferente acceso a estructuras de poder, podían ser dueños de la tierra, o podían heredarla, o podían venderla, o podían ganar salario, o no podían ganar salario, de manera que no era solamente que estuvieran clasificados socialmente, sino que también tenían diferentes accesos y diferentes posiciones dentro de una estructura de poder colonial, y por esa misma razón entonces, ahora sí están pasando las fotos, ¿cierto? ¿Sí las ven o no? Sí. Ah, bueno. Sí estamos.
Y entonces, claro, estas clasificaciones con todas estas diferentes estructuras de acceso a poder, a salarios, a tierra, no sé qué, pues entonces tienen una influencia o un impacto, por decir así, en la materialización de la ciudad. De tal manera que estas representaciones cartográficas de finales del siglo XIX muestran como esa trama ideal, ¿no?, de las leyes de Indias como un texto que está escrito, ¿no?, la parte ideal del texto que determina cómo se hace la ciudad, pues en su realización en términos de los diferentes grupos sociales, los diferentes grupos de personas que podían o no podían tener una casa, que podían tener o que podían entrar a la ciudad o no podían entrar a la ciudad, pues entonces gradualmente disuelven esa idea de ciudad, ¿no? La idea de ciudad en relación a la realidad de la ciudad, ¿no? Estas dos separaciones, y de tal manera que, pues, que la ciudad latinoamericana casi que desde el principio aparece con su periferia a razón mismo de los procesos modernizantes que la generan, ¿no? Entonces me parece que es importantísimo ver esto, y ahí pues yo cito nuevamente a Quijano, como lo hacía Fernando, en donde Quijano pues habla de que la raza fue uno de los principales criterios que distribuyeron el mundo en rangos, en lugares y en roles, ¿no? En la manera que, por ejemplo, los africanos pues eran esclavos, no ganaban dinero, los mestizos y mulatos, pues los indígenas servían y luego los mulatos y todo podían ganar salarios, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces esa división. Y pues vale la pena recalcar el trabajo que han hecho en relación a estas divisiones y a Quijano, el aspecto racial, pues Arturo Escobar de Cali en los Estados Unidos, pero también con la Universidad del Valle y con la Universidad del Cauca, Fernando Urrea allí mismo en la Universidad del Valle, Harvey Vivas allí mismo en la Universidad del Valle, y más recientemente Ángela Franco también allí en la Universidad del Valle, ¿no? Entonces hay un montón de trabajo que yo creo que ya empieza a tener un impacto muy importante, y hay una tradición asociada a Cali, que es una de las ciudades que tiene la mayor cantidad de afrodescendientes en América Latina, inclusive en relación a creo que la otra sería Salvador de Bahía en Brasil. Y entonces es muy importante, yo pienso, relacionar este tipo de aspectos, porque el estudio de la ciudad, una ciudad como Cali particularmente, requiere una aproximación mucho más compleja a través de unos sistemas de análisis que relacionen la estructura de la ciudad a su pasado colonial. Por eso es que en varios de mis trabajos yo he relacionado el argumento muy fuertemente que la morfología actual de la ciudad colombiana, por lo menos, pero otras partes de América Latina, es una versión magnificada de un urbanismo que aparece desde el momento mismo de que las ciudades fueron creadas, ¿no? Con eso entonces aparece el término colonialidad, que avanzan personas como Pablo González Casanova y también Aníbal Quijano, que lo usa como la colonialidad del poder, pero otras personas como Arturo Escobar, Silvia Rivera Cusicanqui, Walter Mignolo, Ramón Grossfogel, pues hablan de la colonialidad como una condición. La colonialidad es diferente a la colonia, es la persistencia de principios y estructuras coloniales a pesar de que el colonialismo directo ha terminado, es decir, ya no hay colonialismo, pero muchas estructuras, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hecho de que las minorías afrodescendientes corresponden en gran parte a las personas de estratos más bajos y de menor desarrollo educativo y que viven en las periferias urbanas, toda esta correspondencia que existe en Cali, en Colombia, en América Latina, en el mundo entero, porque también en los Estados Unidos, y que se ha hecho mucho más dramática con la pandemia, porque hemos visto cómo en los Estados Unidos, en Inglaterra, en todas partes, pues han habido estas minorías étnico-raciales han sufrido desproporcionalmente de la pandemia. Entonces ya como para la mitad de la presentación, la otra mitad es en relación al texto que salió publicado recientemente, en donde yo hablo de la arquitectura moderna que en Colombia se ha convertido en, pues, como una especie de fetiche, ¿no? Entonces es mirar estas arquitecturas que en Colombia se han convertido en el centro del estudio de la arquitectura, ¿no? Es decir, casi que solamente entendemos la arquitectura en Colombia a través de la arquitectura moderna, ¿no? Entonces, estos proyectos tan importantes de arquitectura de los años 40 y 50, que los estudiamos constantemente con la arquitectura de Fernando Martínez Sanabria y, por supuesto, con la arquitectura de Rogelio Salmona, ¿no? Se vuelven como el precedente fundamental
de la arquitectura, y que ha sido descrito por los historiadores en Colombia pues como el inicio de un proceso de asimilación de la arquitectura y que le da entrada, le da cabida a la arquitectura colombiana en la arquitectura moderna, ¿no? Pero entonces es este deseo en la construcción de la historia de hacer parte, ¿no? Es, no se trata de interpretar esa arquitectura en relación a un contexto real, sino en relación a un contexto exterior. Entonces, ¿de qué manera la arquitectura moderna nos permite entrar a otro contexto? Y al punto que algunos escritores de la historia en la arquitectura en Colombia pues se refieren de que los arquitectos estudiaron en Estados Unidos, de que sus padres eran europeos, de que habían ido a otro país, de que habían conocido a Frank Lloyd Wright, siempre en relación al otro. Entonces, lo que valida la arquitectura no es la arquitectura en sí misma y su relación con el contexto, sino su conexión con el occidente o el norte, ¿no? Los Estados Unidos, Europa. Entonces, la imposibilidad de separar, ¿no?, la arquitectura en Colombia en relación a su contexto, sino que emerge únicamente en relación a otro. Y no es solamente históricamente, esto fue, pues yo cuento una anécdota allí en el artículo, que en un evento organizado por la Universidad Objeto de Lozano en Bogotá, organizado por Ana Patricia Montoya, Alberto Saldarriaga, entre otros, pues invitaron a varios arquitectos, entre ellos Leonardo, no me acuerdo, desafortunadamente, Álvarez, muchas gracias, Liniana, y pues que presenta este edificio muy interesante, fascinante, elegante, ¿no? Edificio, pero lo presenta, su manera de presentarlo fue que había mirado las fachadas de Le Corbusier, estas son las fachadas de Le Corbusier, y él nos muestra esta misma foto. Entonces articula su edificio en relación a las fachadas de Le Corbusier, articula su edificio en relación a las escaleras de Salmona, estas son las de Leonardo y estas son las de Salmona. Entonces siempre es la presentación del edificio en relación al maestro, en relación, entonces se valida la arquitectura en relación a Le Corbusier, en relación a Salmona, que por supuesto trabajó con Le Corbusier, y no en relación a las enfermeras que estudian en la Facultad de Enfermería, a ese tipo de cosas, ¿no? Y otro aspecto que también se presta muchísima atención, pues son las visuales, que es un tema central en la arquitectura moderna, ¿no? La terraza jardín con las visuales, no sé qué. Entonces siempre es replicando unas estructuras, pero no en relación a cómo el edificio, a su lógica interior. Entonces, pues aquí yo conectaba la idea del fetiche, sale de Enrique Dussel, que nos indica simplemente, como que ustedes pueden leer ahí, yo voy a leer rápidamente, que el tiempo ha llegado en América Latina de pasar a posiciones de mayor complejidad sin fetichismos o terrorismos lingüísticos que declaran superadas, antiguas, obsoletas o sin validez, posiciones que usan otra nomenclatura que la deseada por el expositor. Entonces, esto es lo que ha pasado, yo creo, muchísimo en la construcción de la arquitectura colombiana, y es que se declaran superadas, antiguas, obsoletas y sin validez a cualquier otra posición que no corresponda, ¿no? Y pues que hay hasta cierto punto, pues por supuesto un fetichismo, que es lo que estoy haciendo, pero sin lugar a duda un terrorismo lingüístico. Y con ello, pues entonces, otro filósofo colombiano, que me parece a mí muy importante, que nos da ya una pauta entrando al proceso de descolonización, que dice: no existe un sujeto colonizado que, irrumpiendo desde la exterioridad de las estructuras imperiales, pueda articular su voz a través de los discursos de las ciencias humanas europeas. Quien pretende representar al subalterno, nosotros somos los subalternos, los colombianos, en un discurso articulado según las reglas del saber occidental moderno, la sociología, la etnología y la historia, pero también, por supuesto, la arquitectura, está forzando en clave epistémica los mecanismos de dominación colonial, los mismos mecanismos de dominación colonial. Entonces, empezar a buscar de qué manera superar esta situación. Y termino entonces ya con esta pequeña cita de Arturo Escobar, de sus diseños para el pluriverso, que está en español, y que ya nos hace un reto muy directamente a nosotros los diseñadores de empezar a pensar en espacios que superen
digamos, la idea de ciudad moderna, por ejemplo, concebida como un concepto, ¿no? Porque no sé por, es decir, nosotros usamos, como arquitectos, nos referimos a la ciudad como si la ciudad significara algo, es decir, como si la ciudad fuera una cosa, ¿no? Pero es una idea que en realidad, pues, no se ha materializado como idea, como concepto en ninguna parte del mundo, ni en el oeste, ni en el occidente, ni en el no occidente, ni en el sur, ni en el norte, ¿no? Pero siempre nos referimos a la ciudad como si fuera algo, y a la ciudad latinoamericana como si fuera diferente a esa ciudad, a ese modelo de ciudad ideal, y a las periferias de la ciudad como la falla de la ciudad nuestra, ¿no? Entonces, empezar a superar ese tipo de juzgamientos que tenemos en relación a la ciudad, y por supuesto repensar para nosotros en relación al dinamismo de nuestras sociedades, a la heterogeneidad de nuestras sociedades, qué sería una ciudad heterogénea, considerar que esas periferias son parte de la ciudad desde el origen mismo de la ciudad, y entonces repensar qué es la arquitectura en nuestro concepto y, por supuesto, qué o quién es el arquitecto también en un contexto como el nuestro. Y con eso, según nos lo explica aquí Arturo Escobar, pues entonces habría una transición a una nueva estructura de diseño que respondería mucho más directamente a las realidades socioeconómicas y culturales de nuestras ciudades y nuestros países. Muchas gracias. Gracias, Felipe. No, bueno, tenemos un auditorio realmente notable. Variado, notable de muchas partes. De todas partes, sí. No, son tantos que sería terrible mencionar unos y no a otros. Bueno, digamos que es bastante provocador las propuestas tanto de Felipe como de Fernando. ¿Sí? Fernando dice que él es básicamente una persona que enseña y que su aproximación es de la enseñanza. Yo creo que realmente es desde el estudio. El problema no es enseñar, sino estudiar. ¿Sí? Creo que es preciso. No es un regaño, sino que creo que realmente la forma en que ellos estudian, dijéramos que nos hace partícipes a nosotros de sus estudios, ¿sí? Tanto a sus estudiantes como a sus lectores. Y sí creo que es importante cambiar la forma de estudiar o los lentes con los que estudiamos. Y entender que de todas maneras, el conocimiento, los estudios, la forma en que se presentan, pasan por estructuras de poder. Y creo que en ambos, dijéramos, el tamiz de un poder que está relacionado con paradigmas, ¿sí?, que no se cuestionan. Por ejemplo, la arquitectura moderna la estudiamos aún. O, si se quiere, se enseña, que es el peor de los casos, con el paradigma, por ejemplo, de las vanguardias artísticas y los aspectos formales o geométricos, etcétera, y demás. Lo cual es muy cómodo, finalmente. ¿Sí? También, dijéramos, no se estudia, pero sí se enseña, por ejemplo, recurriendo a referentes. Una cosa facilísima para el profesor, por ejemplo, de taller, que remite a obras en el cual, de hecho, pone que todo desarrollo de la arquitectura, etcétera, es epigonal. Que es, y finalmente, unos y otros terminan considerando que las lógicas de la arquitectura, su evolución, sus desarrollos y sus respuestas simple y sencillamente obedecen a una lógica de difusión de unos centros que se irradian, y dijéramos, en la medida en que se puede ser más fiel al original, pues se valida su calidad o el producto o el paper
con sus referentes y demás es más valioso. ¿Ya? Y allí, dijéramos, hay voy a proponer, tanto Felipe, sobre todo, es muy provocador en su artículo, que les digo, para los que no lo hayan leído, los invito a leerlo, donde dice, bueno, ¿dónde están los autores? ¿Dónde están las mujeres? Pues salva a niveles. En algún momento le da por ahí en un premio, pero ¿dónde están los indígenas y los negros, por ejemplo, en los premios, en las obras, en las bienales, en los concursos y demás, ¿no? Por ejemplo, eso. Y Fernando pone en juego el tema de la ciudad, que es otro. Y una ciudad que también nos lo muestra por favor, no están viendo la ciudad, no están viendo la ciudadanía. Son dos lecturas que nos muestra que no vemos las cosas. Un ejemplo. Y que es muy sintomático, por ejemplo, aquí en nuestra escuela. Estamos más preocupados por vernos pobres y limitados a la manera que nos propone el urbanismo táctico que por entender las transformaciones de Medellín y las lógicas de los desarrollos urbanísticos y las técnicas urbanísticas de intervención en Medellín. Como ejemplo. Y es una ciudad que está cerca. Pero tenemos más próximos el texto de urbanismo táctico que nos enseñan, dijéramos, a cómo debe ser nuestra actitud mendicante en el caso de la transformación del espacio, dijéramos, de las relaciones sociales. El problema es la óptica y la comodidad de muchos. ¿Sí? Hay lecturas que deberíamos hacer. Por ejemplo, cuando Felipe dice que somos negros, ¿sí?, no los vemos en Cali. Los negamos, solamente aparecen bajo ciertas condiciones controladas. El festival Petronio Álvarez. Luego, no los vemos los que estamos, dijéramos, en la ciudad blanca, entre comillas, que es la ciudad colonial, que tiene unos valores y unas cosas, etcétera, y no se ve lo que está allí. Yo sí quisiera ver, que veo aquí a muchos personas que podrían ser muy interesantes oír sus opiniones o sus preguntas respecto a las provocaciones de Fernando y Felipe. Hay de todo el continente. Fernando, cuando dice de los países de América, me acuerda el título de un libro de Carlos Monsiváis, Aire de Familia. Todos aquí estamos en ese aire de familia, unidos por unas historias y unos procesos que son comunes y casi que algunos valores que son comunes y algunos conflictos que son comunes. ¿Sí? Así que brasileños, mexicanos, venezolanos, argentinos, aquí estamos en familia. Y digamos que esta lectura, que si bien yo la planteo para los términos de Cali, creo que es común a todos. Hay una pregunta de que habría que pensar que una arquitectura colonial debe partir por decolonizar el sentido de la vista como sentido privilegiado para el diseño. Sí, lo diría que sí. Que las estructuras formales de pensar la arquitectura como forma son estructuras coloniales, sí. Y en el inicio de febrero, yo hablaba en la Universidad de Southern California, a USC, y me preguntaron exactamente esto. Ok, la abstracción es una forma de dominación, es una forma de control
anticolonialidad. Entonces, ¿cuál sería el antídoto para la abstracción? Y es difícil contestar, ¿no? Todavía no tenemos una respuesta buena, pero me parece que es por la participación y por reconocer que debemos pensar arquitectura a partir de la gente, ¿no? A partir de las personas. Y cuando pensamos, por ejemplo, que todas las escuelas de arquitectura del mundo, o casi todas, enseñan diseño, empiezan por a decir a estos jóvenes de 17, 18, 19 años que todo lo que ellos tienen de experiencia espacial no vale nada, no tiene ningún valor, y que ahora van a aprender con nosotros, los maestros, qué es espacio, qué es forma, qué tiene valor, cuáles son los valores de espacialidad que realmente importan, ¿no? Y con eso descartamos 18, 19 años de experiencia espacial de casi todos. Y lo que pasa con esto es que una manera de imponer una elitización de la arquitectura, porque los hijos de arquitectos, los hijos de la élite, se formaron con museos, se formaron con visitando obras que nosotros consideramos importantes, crecieron con visitando otros países, etc. Y los estudiantes de periferia no. Y cuando llegan a la historia de arquitectura, les decimos que solo importa visitar edificios 1, 2, 3 y 4, y los otros 96% de la ciudad, no. Hay que empezar por ahí y hay que empezar a desafiar esta dictadura de la visualidad, sí. Y hay que trabajar con emociones, hay que trabajar con memoria, hay que trabajar con lo que importa para todos, no solo para los iluminados por la arquitectura. Yo pienso que llega el momento, ¿no?, de hablar del canon, porque es ese aspecto visual, pero también ese aspecto del que hablaba Pacho en relación, bueno, lo que habla Fernando y Pacho, ¿no? Es decir, que claro, nosotros entramos a estudiar arquitectura y entonces vamos a la universidad, en la Universidad del Valle o bueno, las tres escuelas de arquitectura quedan muy cerquita la una de la otra, toca atravesar toda la ciudad y a ver cuántos edificios de Le Corbusier ve uno por el camino yendo a la universidad. Pues es verdad que de pronto la experiencia espacial de la ciudad se niega, ¿no? Y tenemos que aprender una de la que no tenemos experiencia, pero que nos están diciendo que es la que vale. Entonces hay un canon de la arquitectura. Y entonces aquí vuelvo a esta reunión que tuvimos exactamente hace un año en Austin, en donde hubo dos personas que en relación a esto nos hacían una pregunta muy interesante. Un compañero ecuatoriano de la Universidad de Ibarra, pues habla del daño que hace estudiar el canon, ¿no? En la medida en que pues estudiamos los proyectos de Mies van der Rohe y no sé, de Norman Foster, lo que sea, y los estudiantes entonces quieren, digamos, replicar ese tipo de arquitecturas, pero y en el esfuerzo que hacen para producir unas arquitecturas que se adaptan a este canon internacional, pues no le responden a unas condiciones económicas, sociales de Ibarra, ¿no? Unas muy particulares. Entonces, en este contexto de descolonizar, que tiene mucho que ver con incluir más historias, incluir más experiencias, ¿no? Para que se vuelva mucho más heterogénea la arquitectura, sale una pregunta muy interesante que se trata precisamente de excluir, el canon que puede llegar a tener un aspecto negativo. Entonces, no se trata, por supuesto, de excluir el canon, sino de que nos preguntemos el valor del canon y el papel que juega el canon en la enseñanza de la arquitectura, en el estudio de la arquitectura y en las construcciones de unas ideas de qué es la arquitectura y quién es el arquitecto.
porque yo estoy de acuerdo con Pacho que esta historia de la arquitectura a través de la vanguardia es muy cómoda, pero también es muy pequeña, porque es que si uno la mira, arrancamos con Arts and Crafts en Inglaterra, y entonces esto llega por Matisius a la Deutsche Werkbund, y después pasamos a la Bauhaus, y de la Bauhaus ya se acabó. Entonces estos son unos años chiquititos en donde salen todos los maestros de la arquitectura moderna, y de ahí se determina un discurso que genera las estructuras del estudio de la arquitectura, que lo muestra el mapa de Fernando, ¿no? Una concentración de edificiecitos en una parte del mundo en un periodo sumamente chiquito de la arquitectura, de la historia de la arquitectura. Y pienso que hace falta entendernos de mucho más. Y no se trata de descolonizar la arquitectura en América Latina o en África, se trata de descolonizar la arquitectura en Estados Unidos y en Europa, porque hay muchas experiencias de la arquitectura aquí que también han sido ignoradas. Entonces, a mí me parece que es una experiencia, esto de la descolonización y la colonialidad como condición de la poscolonia, es una condición global. Voy a hacer una nota al margen de lo, Felipe. Es que no es solamente una lectura descolonizada de la arquitectura moderna y de los héroes, sino que, por ejemplo, con aún en paradigmas emergentes o casi incuestionables como la ambiental, no hay una lectura desde el tema del ambiente, ni siquiera a las obras de la arquitectura moderna que supuestamente lo puso en juego. Es decir, tenemos que tener en cuenta que las historiografías tienen enormes limitaciones, evidentes, pues, en los textos, ¿no? Sí, limitados, y voy a decir casi, dijéramos, a los aspectos exclusivamente visuales del edificio, por ejemplo, para hablar en la bibliografía usual al uso en los distintos cursos de historia, teoría y demás, ¿no? Dominantes. Hay un aspecto que señalaba Fernando que es muy interesante y que creo que es algo que vale la pena, que nos sirve para repensar. Es decir, no nos pueden decir que el conocimiento, y digamos, todo lo que podríamos decir, desarrollo científico, el desarrollo tecnológico, están, dijéramos, de la línea del Ecuador para arriba, y que lo que tenemos cultura es para abajo, y que invirtamos eso y lo veamos. Sí. Voy a contar una anécdota que podría ilustrar eso en otro contexto, porque hay colonialismos aún dentro de nuestros propios países, ¿sí? Y hay y además pasan por la pigmentación de la piel, ¿sí? Coincido en Medellín en el lanzamiento de un libro de unos autores chocuanos. Uno de los autores es un viejo maestro jubilado, y van sus compañeros jubilados a la presentación del libro. El Chocó es un departamento, voy a decir, negro, ¿no? Y espero que no me malinterpreten por el mal uso que hago, como si fuera un mal uso del término. Digamos, es afro, ¿sí? Selvático y húmedo. Y esto es Medellín, y entonces los otros señores son blancos. Cuando termina la presentación, uno de estos dice, ¿y cuándo el Chocó va a salir del atraso? ¿Cuándo van a progresar con toda la riqueza que tienen? No, los mata la pereza. ¿Sí? Entonces, y era un amigo que se había saludado. Entonces el otro le dice, mire, creo que esto es una pésima interpretación de la forma de vida nuestra. ¿Sí? Piensa en un hombre que tiene que madrugar a las 4 de la mañana, que tiene que navegar por el río, que está protegiendo la selva, ¿sí? que recoge su alimento de forma dispersa y que está trabajando 12 o 14 horas cargando cosas, andando por la selva, simple y sencillamente porque tiene una relación distinta que no es de expoliación con el ambiente. ¿Sí? Eso, por ejemplo, es otro tipo de lectura en donde se muestra
entre otras cosas, las tensiones en regiones de este país sobre la frontera a colonizar y sobre modelos en los cuales se considera que no es una cultura lo del habitante de las selvas y los ríos, es una forma de conocimiento, son unas técnicas de intervención en el cual el respeto, dijéramos, al ambiente es clave porque es frágil, porque es precario, porque no es un problema de pobreza, sino que es la forma de mantener la riqueza ambiental y que es un equilibrio que se ha llegado por años. Allí hay una visión de lo rico y lo pobre, de la inversión de los recursos, de las formas de habitar que tienen que ser transformadas. Esas son otras lógicas, ¿sí? Y esto es este país, ¿sí? Es decir, no solamente, dijéramos, tenemos unas ópticas, unas relaciones, una forma de inclusive de ubicarnos en el mapa que tiende hacia lo colonial, sino que no nos damos cuenta que tal vez desde esas cosas que creemos que son culturales y por tanto subjetivas o relativas y demás, lo que hay además son formas de conocimiento específicas que están, que se mueven bajo otros paradigmas, ¿sí? Y digamos bajo otros paradigmas, y alguien que puede estar hablando de ecología y de naturaleza, sin embargo, dijéramos desde el punto de vista de las decisiones, actúa de forma depredadora y como colono. Francisco, hay algunas preguntas acá en el chat. Voy a empezar a darle la palabra a María Catalina y luego voy a leer las preguntas. Creo que pidieron otra intervención. Entonces, María Catalina Venegas, bienvenida. Gracias, Liliana, y gracias, Fernando y Felipe. Mi pregunta, un poco primero, la tengo que enmarcar en mi posición, que es una posición un poco incómoda porque yo estoy haciendo un doctorado, entonces soy estudiante, pero también profesora. Digamos que tengo que negociar con esa doble condición todo el tiempo. Pero la pregunta que yo les quería hacer a ustedes es, ¿cómo ven ustedes el rol de la academia y su complicidad, digamos, institucional en perpetuar este tipo de estructuras coloniales aún hoy en día? Fernando ahorita más o menos explicó cómo todavía hay muchos profesores, por lo general hombres, que de entrada tratan de descartar toda la experiencia espacial con la que viene un estudiante. Y en últimas, ¿cómo desde la academia se puede llegar a formular un rol de un arquitecto y arquitectas distinto, que sea más de mediador y facilitador y no tanto como de genio creador? Gracias. Gracias, María. Yo voy, bueno, como me citaste en la pregunta, yo voy a intentar responder. La academia tiene mucha responsabilidad en todo esto. Y nosotros, como Felipe y yo, que trabajamos en la Academia del Norte, tenemos también mucha responsabilidad. Y hay que prestar mucha atención en esto y hay que desarrollar sensibilidades, ¿no? Claro que estamos dentro de sistemas académicos que reproducen esta colonialidad, pero también lo están, estaban Arturo Escobar, Walter Mignolo, y Aníbal Quijano y todas las referencias, ¿no? Es muy, muy difícil abandonar la academia, porque sí, la academia tiene problemas, es parte del problema, pero tiene una potencialidad de transformación, tiene una potencialidad de influir. Para mí me parece que hay que prestar atención a gente que está afuera de la academia y está escribiendo sobre esto de una manera tal vez más libre, porque la academia tiene sus
corrientes, ¿no? Tiene sus limitaciones, pero es muy importante enseñar, es muy importante pasar estos incómodos, pasar estas cuestiones para nuestros estudiantes y pensar en la continuidad de este pensamiento. Y aprovecho tu pregunta, porque es muy próxima de la pregunta de Ivo desde la Universidad de São Paulo, que está en el chat, que me gustaría contestar, porque es casi la misma pregunta, ¿no? Ivo me pregunta, nos pregunta cómo tratar el conocimiento eurocéntrico de la civilización occidental. Y es fundamental, no hay que descartarlo, ¿no? Es imposible. En primer lugar, es imposible. En segundo lugar, no me parece inteligente descartar todo este conocimiento occidental. Nosotros necesitamos del Zoom para poder conectarnos, necesitamos de la vacuna. Todo esto es consecuencia de este proceso de modernidad, las mejores consecuencias, ¿no? Agua limpia, vacunas, posibilidad de conexión, posibilidad de leer los trabajos uno de los otros. Todo esto es la parte buena de la modernidad. Pero hay que trabajar las insuficiencias, ¿no? En primer lugar, la parte de la colonialidad, entender que cada uno de nuestros proyectos heroicos de la modernidad arquitectónica fue hecho por brazos, ¿no? Mestizos, por brazos negros, por brazos locales, fue trabajado encima del olvido de las mujeres que estaban ahí dibujando, que estaban ahí trabajando, pero que son olvidadas, no están registradas como artistas, como autoras. Hay que trabajar la cuestión ambiental, como decía Pacho, ¿no? Pensar que todos los ejemplos paradigmáticos de arquitectura moderna en Latinoamérica fueron construidos con madera, ¿no? Fueron construidos con el desmonte de los bosques. En Brasil, mi país, tiene nombre de desmatamiento, ¿no? Porque el nombre es del nombre de la madera que lo sacaron los portugueses en el siglo XVI. Y hay que incluir esto en la discusión para trabajar estas insuficiencias. Y prestar mucha atención. Me parece que es una responsabilidad mía prestar atención a gente que está escribiendo en Concepción, Chile, o que está escribiendo en Oaxaca, o que está escribiendo en Chiapas, o en Costa Rica, o en Honduras, a sitios que tienen mucho poca espacio de diseminación. Y nosotros tenemos que prestar atención en esto. De la misma manera que mis colegas en la Universidad de São Paulo deben prestar atención a lo que se piensa y se escribe en Paraíba o Tocantins o, ¿no?, la periferia de Brasil. La colonialidad, como decía Pacho, tiene muchas camadas, son como camadas de cebola, ¿no? Tiene camadas dentro de nuestros propios departamentos, hay monstruos sagrados dentro de la universidad, la diferencia de poder de un profesor para un estudiante, dentro de nuestras regiones, ¿no? Texas tiene su importancia, pero es muy periférico. El discurso norteamericano está todo en el cinturón entre Nueva York y Washington. Mismo California es un poco periférico. Entonces, entender estas camadas y entender cómo desafiarlas me parece muy importante, ¿no? Y sí, prestar atención a lo que se hace y lo que se escribe fuera de la academia, porque la academia tiene su poder de transformación, pero también puede ser muy, muy colonial, ¿no? No, solamente adherir allí a esta respuesta una intersección muy importante, y es la intersección entre la educación y los cuerpos profesionales, ¿no? Que por ejemplo para nosotros aquí en Inglaterra pues es un cuerpo real, ¿no? Es el Royal Institute of British Architects,
que valida la educación, ¿verdad? Entonces aquí tuvimos recientemente un debate en el Departamento de Arquitectura de qué es decolonizar la arquitectura. Para nosotros, que tenemos que generar arquitectos que luego van a ser validados por un cuerpo real. Pues esa intersección de que la escuela de arquitectura genera un arquitecto, ahí ya hay lo que decía Fernando inicialmente, ¿no? Que es, la arquitectura es un discurso colonizante, genera una autoridad y además determina unas ciertas experiencias de qué es la arquitectura en relación a lo que no lo es, ¿no? ¿Se acuerdan de, por ejemplo, Vitruvio en el libro primero, pero también, no sé, Pevsner en la catedral es arquitectura, pero el bicycle shed no? Entonces, están todas estas diferencias que se establecen a través de la arquitectura, con lo cual yo pienso que además de empezar a cuestionar desde la educación misma, es decir, tener estas capacidades de las que hablaba Fernando inicialmente, de que la academia también nos permite cuestionar la academia misma, ¿no? Porque no se trata de rechazar, sino de generar y de pluralizar. Además de mirar, como decía Fernando, a México, Centroamérica, el resto de Latinoamérica, parece que también tenemos que desviar y mirar un poco a África, por ejemplo. ¿Cuáles son las experiencias de África en donde hay unas tradiciones también postcoloniales muy importantes, donde hay un cuerpo de trabajo en términos de urbanismo y arquitectura y de filosofía postcolonial sumamente importantes? El trabajo de Edgar Peters, Abdou Malik Simon, Jennifer Robinson, un montón de trabajo que sale de Sudáfrica y de África en general, ¿no? Achille Mbembe, que nos están generando una serie de cuestionamientos que nosotros podríamos mirar para aprender de ellos y dejar entonces de mirar hacia el norte y hacia Europa y entonces crear esas relaciones sur-sur que podrían ser muy productivas en términos de cuestionar jerarquías epistemológicas. Hay unos comentarios en el chat. Voy a leer y enseguida le doy la palabra a Carlos Niño, que pidió la palabra. Hay un comentario de Alex, me voy para arriba, hablando de la oportunidad que hay de que está esperando un libro donde que los protagonistas sean precisamente las vidas en esos espacios. Cómo son recibidos y cómo ese impacto ha tenido la luz, las formas, el color y cómo los arquitectos poetizamos sobre ello. Aquí hay otra pregunta y le doy para que sea respondida y le doy la palabra a Carlos Niño sobre de Fabricio Lázaro, muchas gracias. Bertolt Brecht pregunta sobre el obrero que lee, ¿quién construyó Tebas? Las de las siete puertas, en los libros se mencionan los nombres de los reyes, ¿acaso los reyes acarrearon piedras? Cada página una victoria, ¿quién hizo el banquete del triunfo? Cada década un gran personaje, ¿quién pagaba los gastos? Tantos informes y tantas preguntas. Y bueno, voy a vincularla con otra pregunta para dar la palabra a Carlos. ¿Cómo es posible contactar a los arquitectos posteriormente para consultarlos y hacerles esas invitaciones? Supongo que ya ahorita les pasamos el dato y les cuento que esto queda grabado y lo vamos a montar en una plataforma. Entonces, les doy la palabra. ¿Carlos? ¿Sí? ¿Sí me oyen? Hola, Carlos. Sí, perfecto. ¿Cómo estás? Bueno. Gracias, Liliana. Pues muy interesante ese llamado que hacen los arquitectos a vernos de una manera más compleja y más completa, y no solo desde la arquitectura profesional como nos hemos visto hasta ahora. Esas historias que pretenden construir en cada país o en cada continente un santoral de grandes arquitectos y definir las obras icónicas, pues no ha sido nunca beneficioso para la arquitectura en general. En arquitectura y Estado yo planteaba la necesidad de acudir al concepto de discurso de Foucault, en que no era definir ese santoral, sino pensar la enseñanza, la vivienda, lo social,
las publicaciones, los premios, los poderes, para entender lo que se estaba haciendo en cada momento. Es un poco injusto, de todas maneras, decir que solo se miró lo profesional, porque, por ejemplo, en los años 60, cuando en Colombia se planteó la arquitectura del lugar, sí se intentó ver lo nuestro. Era extraño que una figura como Alvar Aalto, desde tan lejos como Finlandia, pudiera llevarnos a pensar en los chircales de Bogotá, en el ladrillo, en los obreros que teníamos, pero ahí hubo un intento de ubicarnos en el lugar, aunque fue parcial. El Brasil, por ejemplo, yo creo que proyectó para el trópico como no lo había hecho Europa. Ahora, hay un problema fundamental, y Fernando se refería a la enseñanza. Yo siempre he dicho que la enseñanza de la arquitectura no está errada, sino completamente errada, porque es 98-99% de taller. Cada revisión del pensum le quitan una historia, ya casi que no se estudia la historia, mucho, mucho menos las realidades culturales de nuestros medios. Entonces se trata de abrir la investigación, o como dice Pacho, el estudio, para comprendernos y dejar esas historias en que yo lo dividí entre los optis y los pesis. Los optis, los optimistas, que escogen 5 obras de un país, y los pesimistas, que vemos todo lo que se está haciendo en la usura inmobiliaria y en el desorden urbano. Alguna vez yo hice un libro que se llamaba El territorio chamánico, pensando ver a los indios, y uno de los jurados decía que ese libro ha debido presentarse a una bienal de antropología. Entonces, me da mucho placer esta invitación a pensarnos en una mayor complejidad, revisar qué hizo el SAL, porque el SAL fue para pensarnos, a lo mejor se quedó solo en la arquitectura profesional, pero creo que es una buena invitación. Era eso, Liliana. Gracias. A ti, Carlos. Muchas gracias. Bueno, ya hablaron, hicieron una intervención sobre la enseñanza de la arquitectura. No sé, Francisco, si quieres seguir con las preguntas. Bueno, voy a hacerles una pregunta. ¿No sería de pronto más pertinente estudiar más vale geografía de la arquitectura en vez de historia de la arquitectura? ¿Tener una aproximación desde las condiciones? Pues, teniendo en cuenta pues que la geografía es una construcción, de todas maneras, en gran medida también histórica. Pero no deberíamos poner de pronto, hacer una mirada desde la geografía, desde los recursos, desde las gentes, desde las personas, desde el ambiente. ¿Sí? Nosotros tenemos, eso por ejemplo, nosotros que estamos por aquí, nos permitiría ver más el mundo en la horizontal, ¿sí? Y recibir menos el conocimiento en la vertical. Esto me parece interesantísimo, Pacho, porque cuando miramos el discurso europeo sobre las Américas y el discurso que nosotros mismos absorbimos, el discurso era que las Américas no tenían historia, tenían solo geografía. No consideraban las tradiciones de los pueblos originarios como historia, entonces las Américas no tenían historia, era espacio vacío y geografía. Pero como enseñamos arquitectura con poca interacción con esta geografía, enseñamos arquitectura como flotando en el aire, ¿no? Porque nosotros no teníamos historia y tampoco exploramos nuestra propia geografía. Entonces, nuestra enseñanza de arquitectura, nuestro discurso arquitectónico está completamente deslocado, está completamente flotando sin áncora, ¿no? Y eso me parece interesante, porque las regiones bioclimáticas serían la mejor manera, me parece, de ancorar estas arquitecturas en sus hogares, ¿no? ¿Qué tipo de lluvia tenemos, qué tipo de clima, qué tipo de temperatura, qué tipo de viento?
Yo acabé de pasar una semana aterrorizado aquí en Austin porque tuvimos una nevasca inesperada que nunca pasó en el registro anterior. El grid de electricidad se rompió. Mis vecinos, yo perdí electricidad solo por un par de horas, pero mis vecinos perdieron electricidad por 3 días. Las temperaturas externas estaban a menos 12 por la noche. Las casas de la gente sin electricidad estaban a 0 grados, 0, 2 grados dentro de las casas. Las calles estaban con hielo y los supermercados completamente desabastecidos. Y después de 3 días empezó a faltar agua porque las plantas de tratamiento de agua también fallaron sin electricidad. Y fue una semana de terror. Y esto porque, otra vez, nuestra civilización es muy artificial, ¿no? Y cuando cambia un poco la temperatura o la expectativa de clima, desaba todo. Y desmontó todo. Y esto nunca voy a olvidar, ¿no? El desmonte que pasó cuando el clima nos alertó de que algo muy malo y muy profundo está pasando. La otra ventaja que tendría hablar de geografía, aunque es verdad que la geografía es otra construcción académica y epistemológica, por supuesto, pero la otra ventaja que traería es desvirtuar el valor de la historia, ¿no? Porque ese árbol de la arquitectura que mostró Fernando, el de Bannister Fletcher, que salió en la segunda edición de Bannister Fletcher en 1901, pues es muy claro en que lo que valida la arquitectura es el precedente, y es en lo que estamos todavía nosotros, ¿verdad? Por eso es que Leonardo Álvarez está tan... Para presentar su trabajo tiene que hablar del anterior, ¿verdad? Tiene que hablar de Le Corbusier, tiene que hablar de Salmona. Entonces, esa validación histórica, ¿no? Entonces, claro, nosotros estudiamos la historia de la arquitectura para generar, como lo dijo Vitruvio desde hace tiempo ya, para generar un sistema de preceptos que valida en base a lo anterior, ¿no? Entonces la idea de desvirtuar esa validación de la historia, esa validación de la validación a través de lo anterior sería muy interesante y conectar más bien con lo social. Geografía no solamente entendida en términos del estudio del territorio, que pues por supuesto ya el argumento lo presenta muy convincentemente Fernando, pero yo diría que en términos de una geografía social también, o sea, conectándolo con los usuarios, con las personas, con quienes lo producen, con quienes lo compran, lo venden. Entonces, ver la arquitectura de una forma mucho más compleja. Hay que tener en cuenta que no hay colonias sin colonizados, ¿no? Por eso el llamado de ustedes a descolonizar es a cambiar la mirada. Yo hago, Pacho, que tenemos que descolonizar nosotros mismos. Sí. Somos todos colonizados en diferentes grados, pero todos. Y hay que hacer un esfuerzo para descolonizar nosotros mismos. Del patriarcado, de la homofobia, de la falta de conocimiento de nuestra propia historia, nuestra propia geografía, nuestro propio sitio. Sí, hay que descolonizar nosotros mismos. Hay una pregunta en el chat que está centrada en el contexto de donde vienen los estudiantes de arquitectura, que no siempre son de ciudades grandes, a veces son de otros contextos, y cómo eso incide en esta aproximación a las diferentes realidades pues que está formando precisamente un arquitecto. Sí, este es un aspecto sumamente importante, pues es a lo que nos referíamos anteriormente en relación a la experiencia espacial y urbana de los estudiantes, no solamente por su origen en términos del lugar de la ciudad, sino
del lugar social en donde están y también de su origen étnico-racial, ¿no? Es decir, las estadísticas muestran que nosotros en Inglaterra tenemos menos del 1% de arquitectos graduados de origen afrodescendiente. En este país tenemos menos del 3% de estudiantes graduados de origen indio, de la India, Bangladesh y Pakistán, que es una parte de la población muy grande aquí. En los Estados Unidos las estadísticas son similares, con una población afrodescendiente mucho más grande que la nuestra. Entonces es no solamente es el origen en términos de su experiencia urbana, sino de su experiencia social, de su origen económico y de las capacidades, pero las capacidades que esto genera para entender la arquitectura, no lo digo no de una manera negativa, lo digo de las capacidades que genera para poder repensar la arquitectura desde las diferentes posiciones y experiencias que existen. En este sentido, me parece siempre importante llamar atención para los buenos ejemplos también, ¿no? Estamos aquí hablando de todo lo que está errado en la enseñanza de arquitectura, pero miren, por ejemplo, la Universidad de Talca, en Chile. Talca es una ciudad chiquita, rural, un espacio rural, ¿no? Donde tiene viñedos y explotación de madera y muy rural. Y ahí Juan Román y otros profesores crearon una escuela fantástica. Y lo revolucionario está en que las tesis de grado hay que construir. Entonces, claro, los estudiantes no proyectan centros culturales o hospitales o museos, proyectan un punto de autobús, porque ellos tienen que construir. Si no construyen, no tienen el diploma. Hay que mirar Talca, hay algo ahí, y son bellísimos los puntos de autobús y los apoyos del mercado de frutas. Son bellísimos. Hay que mirar Talca porque hay algo ahí muy especial. En Paraguay también hay una actitud descolonizada, dijéramos, sobre las formas, ¿no? En los arquitectos, en una generación, digamos, muy brillante de arquitectos paraguayos que casi que, diríamos, han sido pioneros en una mirada descolonizada. Sí, sí. Javier Corbalán, bueno. Solano Benítez, Sonia Carísimo, José Tocubilla. Sí. Y hay que recordar que Paraguay es el único país de las Américas donde un idioma precolombino es oficial, ¿no? El guaraní es oficial, es parte de la lengua lengua oficial de Paraguay y casi todos hablan algún guaraní, ¿no? Los pobres hablan más guaraní, los ricos hablan menos, pero el guaraní está ahí, sobrevivió. Bueno, Juan Antonio Siller hace un comentario, pues lo pueden leer en el chat, pero habla del hiperdifusionismo, de que han tenido ciertas arquitecturas y bueno, hace como una revisión al respecto. Y expone que la presencia asiática comparte importante de las presencias de África y las de propias de América. Entonces hace una relación como transversal. Que creo que concepto que hay relaciones mucho más análogas con este tipo de realidades que precisamente con esa de pronto difusión que de la Bauhaus de otros contextos que pues son parte de la construcción de esa formación en las escuelas. Hay un comentario de Gina Brightside, excelentes reflexiones y puntos para abordar la descolonización en el aprendizaje y en el conocimiento de la arquitectura. Me gustaría escuchar las reflexiones de Fernando y Felipe sobre la informalidad que predomina la urbanización de América Latina, África y el sur de Asia, que efectivamente es producto de la colonialidad del poder sobre la tierra y el conocimiento de la construcción experto en la planificación de nuestras ciudades. Más allá del producto arquitectónico, el fetiche, como lo llama Felipe, cómo descolonizar desde lo tan llamado informal
que al final no es más que la materialización de las realidades de nuestros pueblos que desafían desde el Third Space y que construyen desde la memoria, desde el diálogo de saberes y con una visión pluriversal. Pues es una pregunta y comentario muy, muy importante y ha sido un tema de trabajo mío durante mucho tiempo. Rethinking, repensando la ciudad informal, es una colección de ensayos sobre ese tema y una gran parte del trabajo y Urbanismos Marginales, que es el otro libro que salió también, que fue una especie de continuación de Repensando la Ciudad Informal, pues es una serie de reflexiones sobre la importancia de mirar la ciudad informal no como la antítesis de la ciudad, sino precisamente como dice la pregunta, como el producto en realidad de unas realidades socioeconómicas y lo que llama Quijano la colonialidad del poder, unas condiciones que son inherentes a la ciudad latinoamericana. Me parece que por esa misma razón es importante conectar, pienso yo, con esta corriente emergente, ya no emergente, pero más bien fuerte, de academia urbana que está surgiendo en África, porque lo que se llama el discurso pues ha adquirido el nombre de Postcolonial Urban Studies, ¿no? Estudios urbanos postcoloniales, que surge con el trabajo de Jennifer Robinson, Edgar Peters, Seyed Abdulmalik Simón, entre muchos otros que hay allí, es precisamente mirar esa condición de la ciudad postcolonial africana que en la cual esos urbanismos informales se vuelven lo normal, ¿no? Son en realidad los urbanismos dominantes. Y yo pienso que nosotros en América Latina, en Colombia, en Cali, por ejemplo, también tenemos una situación que puede ser comparable en la medida de la proporción de la ciudad que ha sido construida de manera informal, que seguramente se ha formalizado a través de los años, porque es que es la otra cosa, ¿no? Que hay unos barrios en Cali que inician informalmente, se formalizan posteriormente en 50, 60 años, pero luego la ciudad sigue creciendo, de manera que entender esos procesos es fundamental para entender la ciudad contemporánea. Y allí me parece que habría totalmente unas herramientas muy importantes para descolonizar el discurso urbano, el discurso arquitectónico y la manera en que nosotros entendemos y planeamos la ciudad desde las posiciones de autoridad, es decir, desde las, digamos, oficinas de planeación municipal, pero también las escuelas de arquitectura, cómo enseñamos el urbanismo. Por ejemplo, de forma colonizada, ¿sí? La ley del suelo español casi que se fotocopió. Y más allá de esto, porque esta pregunta es clave, esta cuestión de lo formal y de lo informal es clave para entender América Latina principalmente, pero yo llamo atención para el papel del dibujo, ¿no? Porque la gran diferencia entre lo formal y lo informal es que un fue dibujado, el otro no. Un tuvo el dibujo como intermediario en el proceso de construcción y el otro no. Se marca en el suelo donde construir las paredes y empieza a subir las paredes y piensa en las ventanas cuando las paredes están a un metro. Y la ausencia de casi total de dibujo, lo que me hace pensar en la fuerza del dibujo como elemento de colonialidad, ¿no? Elemento de exclusión. ¿Usted vive en un espacio dibujado o no? ¿O vive en un espacio no dibujado? Esto me hace pensar mucho en la fuerza del dibujo como instrumento de exclusión. Yo tengo que hacer una intervención de tiempo. Voy a dar la palabra brevemente. Ana Patricia Montoya tenía la mano levantada. Afortunadamente las preguntas quedan grabadas y se las retransmitiremos y seguramente tendremos más escenarios para poder conversar. Porque ya creo que nos quedan unos cuantos minutos de la sala Zoom. Entonces, te doy la palabra a Ana Patricia y ya vamos cerrando con
con las intervenciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana. Bueno, la responsabilidad mía de cerrar tampoco, no, el comentario no es tampoco de cierre, pero pues sí, me sumo al comentario de Carlos de la importancia de estos espacios un poco para complejizar el pensamiento de la arquitectura. Creo que eso es muy importante, pero sobre todo para saludarlos, saludar a Fernando y saludar a Felipe, me encanta verlos y escucharlos. Pues nada, yo sí quería comentar sobre estos discursos de coloniales que vienen clarísimo de otras disciplinas. Creo que hay una cosa allí importante desde nuestra disciplina de la arquitectura, y es el cómo se aplican, ¿no? Cómo se aplican estos discursos. Y creo que ustedes, ya que lo manejan de una manera muy, es evidente como los manejan de una manera muy clara, para los que no los manejamos así tan claramente como ustedes, uno diría que es más claro esta relación. Si uno se para en esa provocación que hace Arturo Escobar en su libro de autonomía y diseño, ¿sí? Esa provocación que digo yo que hace es más como un llamado a la profesión del arquitecto. Ahora lo mencionaba entre su presentación Felipe, cuando hablaba del pluriverso, y Arturo Escobar pues plantea un poco esta idea de cómo pasar del desarrollo al pluriverso. Pero lo que me llama la atención allí es cómo pone en duda el futuro del diseño, ¿sí? En arquitectura, cómo pone en duda ese futuro, y hace referencia a algunas situaciones como su relación obviamente con el ámbito social, que es clarísimo, el diseño participativo, los procesos de experimentación. Bueno, hace una relación allí muy amplia, pero lo que a mí me queda precisamente es que no es como muy clara el cómo interpretar esta interpretación, hacer esta interpretación. Fernando ahora hablaba precisamente de que es muy ambiguo, ¿sí? Precisamente esa aplicación al cómo hacer arquitectura decolonial, si se pudiera llamar así, arquitectura decolonial, en estos términos de Arturo Escobar. Citaba también Fernando a Talca, pues porque hay muchos ejemplos de arquitectura que se ha venido haciendo. Yo no sé si muy consciente del discurso, si paralelo al discurso o si resultado del discurso, pero en el caso de procesos participativos uno podría encontrar este tipo de ejemplos como el que menciona Fernando precisamente, que valdría la pena revisar qué tanta relación tiene su producción arquitectónica con los discursos mismos, ¿no? Entonces, no sé si para ustedes es igual, me imagino que no, de ambigua esta relación y cómo entenderlo en este momento desde su aplicación en términos profesionales a la disciplina, cómo hacer arquitectura en este contexto, ¿no? Entonces, más que una pregunta, o no sé si pregunta o comentario, quería llamar la atención de la situación que nos pone Arturo Escobar allí frente al futuro o no futuro del diseño. Y bueno, fuera de saludarlos, ¿no? Gracias, Ana P. Ana Patricia, un gusto verte. Qué bueno que continuamos esta conversación, porque tiene mucho que ver con los procesos participativos que estábamos estudiando juntos nosotros tres. Lo que más me gusta en los libros recientes de Escobar es que él como que rescata el potencial de transformación de arquitectura como el potencial de articular una visión de futuro, ¿no? Tenemos este potencial, tenemos este poder, el poder de hacer una síntesis de un futuro posible a partir de la manipulación espacial, de manipulación de imágenes, de diseños. Esto tal vez sea lo mejor de la modernidad, ¿no? Que la generación del inicio del siglo XX tomó para sí la responsabilidad de intentar hacer una ciudad mejor. Claro, estaban llenos de eugenia, estaban llenos de racismo, estaban llenos de
eurocentrismo o qué? Tiene que ver de dónde crecieron, dónde se formaron. Nosotros también. Yo soy producto de Brasil de los años 70, 80. Y con esto viene mucho potencial y muchos problemas, ¿no? Pero hay algo ahí en arquitectura que me da un poco de optimismo, de esperanza, y es este poder de articular una visión de un futuro mejor. Me gusta mucho ver Escobar tateando este poder. Todavía está intentando hacer una aproximación, no está hecha. Espero que Escobar pueda continuar a hacerlo, porque va a ser muy importante para nosotros, pero nosotros también podemos, desde nuestro lado arquitectónico, aproximarnos de Escobar y tal vez encontramos ahí en el medio del camino, ¿no? Tal vez encontramos en el medio del camino donde podemos contribuir para este pluriverso, que para mí es muy importante porque es el desarrollo de una sensibilidad de incorporar todas las miradas, todas las ideas, todos los sueños, ¿no? Y esto es pluri. Hola, Ana P., ¿cómo estás? Hace tiempo no te veía. Como siempre, haciendo la pregunta difícil, pero mira, lo primero que tengo que decir es que no existe tal cosa como una arquitectura decolonial, ¿no? Eso en realidad ya en principio es una contradicción de términos, no es un estilo. No se trata de que ahora se vuelva la arquitectura, reemplacemos la arquitectura posmoderna por la decolonial. No se trata de eso. Es un cuestionamiento y si hay algo que está asociado a la práctica de una arquitectura desde una perspectiva de colonial o descolonial, sería la desmaterialización o de las jerarquías inherentes en la presencia del arquitecto en el proceso de producción del edificio. Entonces, esa idea de que el arquitecto produce los espacios que son apropiados para los habitantes, y los habitantes se adaptan a ese espacio, que fue una posición muy asociada con el movimiento moderno, y que se ha presentado también a través de los libros, es decir, las críticas que se le hacen a los habitantes de ciertos edificios significativos por haber transformado el edificio del arquitecto maestro, ¿no? Es decir, por ejemplo, en arquitectura en Colombia, en el libro este famoso de Rogelio Salmona, el autor habla de que debía haber una policía que previniera que los habitantes de la Fundación Cristiana cambiaran los edificios, ¿no? Entonces es esa cuestión de que el arquitecto dicta la manera en que la gente vive, y eso es lo que habría que descolonizar. No se trata de que vamos a hacer edificios diferentes, sino de que vamos a tener una actitud diferente en relación a los edificios que hacemos, y más conectada con las realidades socioculturales de las personas que van a habitar esos edificios. A mí me parece que eso es donde se aplica la práctica, en la práctica, la actitud descolonizante de la que estamos hablando. Muchas gracias. Yo tengo que intervenir porque quedan 4 minutos, tengo que hacer un anuncio. Y bueno, ya le doy los últimos minutos a Francisco. Yo quiero agradecerles a todos. En el punto más alto tuvimos 100 participantes, sobreviven 72, que también es un muy buen número para la conversación. Tenemos una charla de la Facultad de Socioeconomía el 19 de marzo, donde se va a presentar el libro Ciudades, Capitalismo y Política de Sensibilidades. Los autores son Ángela Franco, Felipe Hernández, Ana Servio, Margarita Camarena, Adrián Escribano, y los tres, pues Felipe y Ángela, pues han trabajado el capítulo Espacios Urbanos de Miedo y Desilusión, entonces, pues para referirse el caso de Llano Verde. Entonces también oiremos y seguiremos conversando al respecto, y compartiremos pues por muchas redes el link para que nos podamos unir. Muchas gracias a todos, le doy la palabra a Francisco para hacer los últimos minutos del cierre,
Y bueno, las preguntas seguramente las pasaremos y las compartiremos para poder seguir en esta conversación, continuarla. Gracias. No, no, yo iba a terminar solamente con esta pantalla. Creo, no sé si se está viendo. Sí se ve. Es una cosa que nos mandó Kino. Y que me recuerda esa imagen tan provocadora de América que hemos asociado a que nuestro norte es el sur, de Torres García. Muchas gracias a todos. Y esperamos reunirnos pronto de nuevo a seguir esta conversación. Muchas gracias. Y muchas gracias, gracias a todos. Y muchas gracias, Liliana. Tanto a Fernando, a Felipe, como a todos los asistentes, yo creo que hemos tenido un foro fantástico.